Mira, la Orquesta de Río Nuevo inició gracias a una iniciativa que se tuvo aquí en Baja California durante la dirección del maestro Ángel Nozagaray, que pues ha influenciado bajo el maestro Eduardo García Barrios, que es el director de la Orquesta de Baja California. Él viajó a Venezuela y se dio cuenta de cómo se manejaban los proyectos sociales, pero en base a la excelencia artística y más guiado hacia una orquesta. Y pues el maestro García Barrios, siendo músico y dándose cuenta de que no habían tantos niños o tantos músicos sinfónicos en el estado de Baja California, pero que más allá de eso no habían proyectos sociales que estuvieran guiados hacia la cultura y que se llevaran a largo plazo, pues se pensó justamente en empezar un sistema de orquestas parecido al de Venezuela, pero con una identidad baja californiana. Entonces, de esa manera se empieza el proyecto de Redes 2025 aquí en Baja California, bajo la necesidad de darle cultura a los niños. Una clase normal de música te llevaría a tener un niño, un solo niño en un cubículo y un maestro enseñando durante una hora, y normalmente un maestro le pueden dar 8, 10, 11 horas para que le enseñe. Si tiene 11 alumnos, yo estoy casi seguro que un maestro no puede tener las garantías de que esos niños, los 11, van a ser perfectos. O sea, literalmente es una apuesta muy arriesgada. Nosotros lo que hemos hecho es como voltear la pirámide, ¿no? Nosotros tratamos de que la experiencia de la escuela, que es todos los niños, 30 niños en un salón, 20, 40, tratar de, pasarla a cómo empiezan los niños en un instrumento musical. Y de esa manera sucede lo mismo que parece que sucede en una clase de escuela. La competitividad, la parte en la que los niños no sienten vergüenza, porque no son el único niño en el salón. A veces hay niños que son más tímidos que otros y no te dan tu 100% simplemente porque les da vergüenza, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue cambiar. Sin duda, lo que le hemos regalado a los padres es un motivo más para sentirse orgulloso de ser padre, ¿no? Cuando tienes un niño que te dicen, ¿no?, que se comporta mal, que saca malas calificaciones y un montón de cosas, los padres siempre dicen, pero ¿qué estaré haciendo mal? Y a veces puede ser que es un niño que tiene exceso de energía, es un niño que no está siendo bien canalizado. Y pues justamente los deportes siempre es la primera herramienta que se usa para que el niño haga cosas en la tarde. Pero hay niños que sin querer queriendo ya le dicen a los padres que les gusta el arte, les gusta pintar, les gusta bailar y les gusta tocar un instrumento musical. Y la experiencia en el arte, y específicamente más hacia la música, le da la experiencia a los padres de experimentar algo que es masivo, que es el orgullo en un concierto. Es como cuando estás en el estadio de fútbol y tu hijo mete un gol. Todo el mundo celebra el gol de tu hijo. Tú sabes que es tu hijo y lo gritas con que todo el mundo se entere que ese es tuyo, ¿no? Y aquí en los conciertos te das cuenta que es muy parecida a la sensación. Los papás ven el aplauso masivo del público que están admirando a los músicos, pero los papás lo ven como, ese es mi hijo, ¿no? Entonces, sin duda, ya cuando el padre llega a un sitio donde el niño va a hacer un concierto, ya llega también lleno de orgullo, porque sabe que ese niño de la orquesta es de los suyos, de los que van a hacer el concierto, ¿no? Yo creo que la cercanía ha sido, sin duda, algo maravilloso. Muchos papás me decían que no hablaban con sus hijos, más allá de la conversación que viene en el carro, de preguntar cómo te fue. Y que ahora saber que hay tantas cosas que contarse, ¿no?, sobre qué pasó, qué me aprendí, tengo concierto, invita a mi abuela, invita a mi tía. Ya ni siquiera estamos hablando de los padres, estamos hablando del familiar que vive más lejos y que ya te invitan constantemente para que seas parte de la vida de ese niño, ¿no? Lo que les hemos dado a los niños, yo creo que es a una personalidad mucho más productiva, una personalidad más íntegra, ¿no?, y que al mismo tiempo da una educación, yo creo que para toda la vida, ¿no? Estos niños, pues ayer tuvieron concierto y a pesar de todo eso vienen hoy, cualquiera diría que tienen el día libre, luego de un concierto que terminó a las 10:30 de la noche, ya el otro día tienen ensayo,
son niños que ya aprendieron a ser productivos y que esperemos que esa personalidad productiva los acompañe durante toda su vida, ¿no? Y que sea influencia también para sus hijos en el futuro. Thank you.